Buenas tardes, yo me llamo Dorita López Dávila. Mañana voy a compartir allá en la capital. Mi nombre es Alejandro Lau, subcampeón nacional de 2021 y me estoy preparando para representar a Santa Rosa en este próximo campeonato del año 2022. La verdad me siento muy bien y este deporte se ocupa mucha disciplina. Es una invitación, aquí pueden venir, aquí todos son bienvenidos desde 5 años en adelante, pueden venir y practicar este hermoso deporte que trae mucha fama, es un bonito deporte. 30 segundos. Yo lo voy contando mentalmente cuando te diga el tiempo que voy a tener. Ok, listo. Va. ¡Carácter! ¡Vamos! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10. Rafael Sequeira para servirles. Estamos aquí en la escuela Los Guerreros de Chiquimulía del boxeo aficionado. Es un honor para nosotros estar con ustedes, llevándole la buena información, la buena noticia, y agradecemos de manera muy especial a Multivisión Sport, a Multivisión Canal 3. Gracias porque nos están visitando y llevando la noticia en exclusiva para ustedes. El día de mañana estaremos en el gimnasio Boxing House de Guatemala, en zona 5. Esta es una de las tantas salidas que estamos teniendo durante el año 2022, preparándonos para lo que será el próximo campeonato nacional, tanto pioneril, infantil, como de élite. Así que es un honor para nosotros darles a conocer esta importante información. Con respecto hacia los combates que tendrán, ¿cuántos qué ramas participan? Igual expectativa que yo. El día de mañana participa la rama femenina, participan los pioneriles y participa también la rama élite de 18 años en adelante, niños de 11 a 12 años y nuestra señorita representante que va en la categoría también de los 17 años a 18. Así de que las mujeres pueden también, son bienvenidos todos por acá. Es una cordial invitación que les estamos extendiendo. Estamos ubicados acá en el Domo Terminal, módulo 375, a sus gratas órdenes. Tiempo. Bien, tiempo. Bien, otra más. Bien, aguardia. Vámonos, ahora. Bien, una más. Eso, más fuerte ahora. Bien, una más. Última. Bien. Yeah.